Muy buena a todos. Aquí proseguimos con el Let's Play del Mario Sunshine. Y como parece ser que ya el sol ilumina algo más, por lo que parece. O no, y el efecto óptico. Mira, vamos a quedarnos, sale esta esquinita esa. Mira, no llega a al cuadrito de la izquierda. De la esquina central, el segundo cuadrito. Vamos a ver ahora cuando consiga más solecito a ver qué pasa. A ver si hay un efecto óptico. Supone que no, porque después se ilumina toda la isla. Ponte bien. A ver que no. Aro de rojo. Bueno, aro de rojo. Monedita. Sí, la moneda. Sí. Vale, por ahí hay vale, por ahí también. Sí, tengo unas cuantas por ahí. ¿Son 8? Sí, no me acuerdo, no me acuerdo. Creo que sí. Suelen ser 8 en todos los juegos, así que. Supongamos que también hay aquí. Es que, o sea, como hay tan. ¡Oh! Va a ser normal, ¿eh? ¿Es normal? Sí. Porque está el rojo y el negro. El rojo es el que te chupa arriba, ¿ves? Pero ya se empiezan a desbloquear, eso mola. Bueno, ya se empiezan a ver. Sí. 8. ¡No, el rojo! ¡He visto el rojo! Lo logramos hasta que no lo desbloqueas. ¿Tengo que desbloquearlo? Es verdad que se desbloquea el modo historia. Pasándote lo que sería el castillo de Bucha, sí. Sí. Es como darle interruptor de colorines de Mario 64. Exactamente. Básicamente, se desbloquea ya en toda la zona del juego. Vamos a contar, tengo ya la mitad de las monedas, ¿eh? Sí, claro que sí. Ahí hay otra. Viento. Estaba subiendo aquí para esto. Mierda, tiene que subir por ahí, por lo que veía. Bueno, creía que tenía que subir por ahí. Vale. Hombre, si salta ahí a tope. Salta. Vale, falta. Allá ha ido. Vale. Y la que está encima de la casita esa ahí. Pase rapidillo. Que se supone que tiene que ser todo el recorrido otra vez. Seguramente, vamos a hacerlo ya está. Coño, el pollo. Pensaba que era un habitante de la ciudad del fino que volaba. ¿Tú? A ver si lo me da, pues. Vale, tengo que darle a la hélice esta con el churrito. Sí. Ah, vale. ¡Todos juntos! ¡Yeah! ¡Oh, me tengo 9! ¿Una más? ¿Y hay otra? ¿No es verdad? Vamos a buscar la moneda. Pues ya está, tiene otro sol. Otro solecito. ¿No? ¡No! Ah, puta cámara de mierda, me cago en todos los muertos de la cámara. Tienes que salto acrobático, doble, especial, vengador. Es. Voy a hacerle más rentable y por otro lado. ¡Ole! ¡No! No veo. Agárrate por Dios. ¿Qué sientas el salto de la pared? O algo. ¿Fue algún salto mortal vengador? Mira, el solecete. A ver dónde tengo que ir a cogerlo. Pues arriba. Pues sí, pero. Digo arriba ver, porque hay una. Sí, pero el caminito que se coge. Ahí. Ah, vale, listo. Viene del fondo. Sí. Salta. Pensaba que te iba a caer. ¿Te gusta que haga Wii? ¡Yahoo! Ya lo tengo. Uy.
otro que se llama Pau Chaca. Un solete. Vamos a continuar. Let's go. Oh, a ver, algo nuevo. El faro. Creo que era el faro. A ver, vamos a ver si... Creo que ha aumentado el sol. Sí, bebé, estaba loco. Había aumentado. Aumentó un poco más que por un poco. Pero un cojón, Está muleo y tira otra vez para acá. No, despierta la zona nueva. Está muleo. Da igual. Ante viento. Todo piraña, contraataca. No, pues ahora. O lucha otra vez con... Sí, pero exactamente... Ah, vale, llegaste ahí. Ah, vale, vale, ya me acuerdo. Coger los pelotas, las pelotas esas, inflarlas y lanzarlas como si fueran misiles. Sí. Ya me acuerdo. ¡Olé! Pero mierda, ahí está, estoy hiperactivo. Para arriba tengo que subirme. Como antes. ¿Cómo sale la musiquita? Ah, se da de abajo. Esperan que haya la medusa esa extraña. Sí, de bota. Ahí va. Vale, por aquí. La han cambiado, antes era por... Claro, sí. En general cambian por cada vez sobre todos los mapas, en general. Un poquito adelante. Un poquitín antes. Creo que sí, un poquito más. Ahí está. No, creí que... No, yo también quería... No sé, recuerda que haces. Sí. Ah, hay que hacer... Sí. Está fuera porquería. Estoy ahí encerrado. Ok. ¿Un cerdito? Sí. Yo pensé que era un pollito. Se van a pegar. Vamos a limpiar. Para que no te... Bien por culo. Y ahora venga, vamos a intentar apuntar. Y... ¡Paro! O sea, pega contra la valla. ¡Uy! ¡Paro! ¡Ole! ¡Vuela! El lanzallorma no hace ningún daño. Pero él lanza chorros, como tiene... Sí, pero tiene el cerdito. ¡Dando agua! ¡Tiene una botella de agua! ¡Ahora! ¡Vamos a ver! Es que tiene que perseguirlo y cuando lo mide... Cuando pupa o como quieras llamarlo, pues tiene que pegar con el agua en la boca. ¡Wow! Ha transportado. Pero ya lo perdí. Allí en fondo. Ah, leche. Creo que he visto por ahí volando. ¿No?
visto. Bueno, se ha dado la media vuelta. Joder, macho. Y que me había parecido. Bueno, casi la que ha venido acá. ¿Dónde está? Mira el cielo. Está en el suelo, escupido. No, vale. Por aquí. Ahí es. Ahí. Ahí es donde tengo que ir. Supongo que detrás de la muralla. La última vez que le hemos visto está por ahí. ¿Dónde está ahí? ¿A quién? Sí, lo he visto, Ya. ¡Ah! Hola.
sí. ¡Vamos! ¡Di! ¡Ah! ¡Vamos, Di! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tornadito, no! ¡Vamos! ¡No! ¡Te falta más! ¡Ni uno! ¡Ya! ¡No voy a jugar! ¡Listo! ¡Nube! ¡Me ha curado un cabezazo! ¡La medusa! No sé muy bien cómo llamar a eso. Todo de mierda. ¿Me está ahí? Vale. El rayito y no. ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ay! ¿Qué? ¡No quieres para el otro lado! La cara. Ahora sí. Todavía no. Vamos a acercarse un poquitito. ¡Y! Vamos a irte para otro. No entiendo la física de... Estoy atrás. No voy a ver la cara porque... Dale ya agua, venga. Ahí está. Está. Perfecto. Vamos a tener que... Usar la boca. Y ahora va un poquito más para adelante. Ahí está. Agua. Ah. Ahora el tornado otra vez. Ah, ¿no? Agua. No. Venga. Vamos, chiquitín. Agua. No, por culo. Y a ver si no hay que hacerlo una cuarta vez. Un poco. Es chunguillo, entonces es un 3. No, es coñazo, más que chunguillo. Pues eso es chunguillo. Carta. Psicológicamente te mata. Te mata, dice. Psicológicamente sí. No, se va a tomar por culo. Como siempre. ¿Por qué? Agua. Ahora que no te mata los bichitos. Bueno, para que caminas si puede. No ves cómo está. Lleno de chocolate. ¡Hasta el bigote! Tiene chocolate y cuerpo de cacahué. Porque es un redondo y bajito. Un conguito, ¿no? ¡Hombre, foco ya da! ¡Buena, eh! Va a estar bueno, ¿eh? Pero bastante, ¿eh? ¡La que va! Monte blanco. Sobre todo el agua contaminada. ¿Cómo es eso? Un laguete que estará lleno de mierda. Obviamente. Ah, creo que aquí te dan el corre-corre, ¿no? Puede ser. Es que me frena un poco la parte. Vamos, tío. Se embala, ¿eh? Oh, mira. Pues ahí está. ¿Cómo suena el sobaquillo? Ahí va, claro. ¡Oh! ¡Se ha desbloqueado! Este es el coche. No, este es el. Este es el que subo para arriba. Turbo. No, este es el. Este es el que subo para arriba. Sí, para arriba. Sí. Columna de agua. Sí, yo está. Ese digo turbo y el otro es correco. Vale. Oh, no me voy a subir. Sí, estoy viendo. No, puedes coger el rojo y cuando cojas el rojo te vas por ahí abajo. Sí.
escribiéndole para cuál rojo. ¿Por ahí bueno, enfrente quizás? Sí, por la, sí, por allí. Por las piedras está. Sí. Claro. No, que te llueve tierra de encima de la luz. De la luz. Ay, medio coño. Seguimos por aquí, ta 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 ta. Tío, la torre. ¿Viene? No, ese está apagado. Viendo a ver si se la ¿le ayuda a dar una moneda a bar? ¿Y estáis solo? Está un sitio bastante raro. Por eso digo. Ahí la ayuda, sí. Ay, ay, yo me daba algo. Es que es un sitio muy extraño para que. Sí, Está raro. Y ahí me. Luego mira. Oh, mira, eso es lo del faro, ¿no? Sí. Y la montaña rusa de allí, en forma. Qué guay. Están las cosas conectadas un poco. Qué guay. Son las tonterías que me molan un huevo, en verdad. Que un cabrón. ¡Oh! ¡El propulsor! ¡Yuhu! La polla. No sé. Ahora tienes que ir arriba. Ok, no. No. Supongo que será. No, tiene que ver. A ver. ¿Y sigues por el camino de abajo, queda? Camino. Puede impulsarla, sí, como en el Wind Waker. Sí. Ahí está. Ahí. Cuidado, falta la otra. Vale, correcto. Vamos, vamos. Todos juntos. Pues igual le viene mejor el plan agua aquí. Sinceramente. Sí, pero tiene que desbloquear también. Oh, me he desbloqueado otro también. Está desbloqueado esto. Porque sí. Te ha puesto eso, pero. Ay, y te han escupido fuera. Por aquí. Vamos otra vez. Vamos a ver. Que un timo, porque te enseñan el planeador, bueno, el planeador del propulsor. Y dice: te lo enseño, pero no lo puedes coger. Para la moneda azul. Sí,
Hice un secreto, pero el secreto es... me chillaba. ¿Por qué estoy diciendo la estrella? Meterte en la cueva. Coge el propulsor. ¿Sabes bloquear de la izquierda? Joder, cogido aquí. Arriba, arriba de... Sería uno. Sí, míralo. Está desbloqueado, bueno, ya está... Ya tiene desbloqueado... No, puede... Es que más fácil de coger. Sí. Voy a coger la moneda azul. Voy a coger el propulsor normal. Y con el normal frenado cojo el otro. Sí. Y a lo mejor con el otro puedes caminar por el agua. Sí, otro camina. Te lo digo para la que está llena de mierda. Ah, puede. Que no lo sé. Por eso lo digo. Ahí está. Listo. Vámonos por... Ahora volvemos con el planeador. Este es propulsor, el otro es planeador y el otro no. Pero no, no sé. Raptor. Y te escupe en verdad bastante agua. Man. Toda la fuerza que tiene que hacer. Mucha. Vámonos. Y se recupera todo, qué guay. Siempre recuperan todos los perritos. Pues vamos a por el secreto del lago. Todos juntos. O no, separado, da igual, no importa. Creo que en la orilla hay un lago. ¿Sabes? Que me he visto antes. Por coger el propulsor. La caja roja. El propulsor. Llega, llega, llega. Guay. Y de sobra. Llega, llega, llega. No sé si se ha roto, ¿no? Sí, pues, a ver si se toma por culo y llega el otro. Realmente. No. Se puede ser un colomo que no me agrada. Pero entre que... ¡Ah! ¡Salta! ¿Lo que hago? ¡Vamos! Al suelo en sí. Y a correr. ¿Un turbo raptor? Sí. Me lo has cogido para perderlo. Sí. Y creo que tengo que bloquearlo en cada zona, me parece, ¿no? Creo que sí. Porque por lo que he visto parece eso. No en plan una zona global como pensé al principio. Es que no me acuerdo bien. La verdad. No, lo rojo lo único que... No, sí. No. Uy, ah, mira, ahí tiene la vidita. Siempre te encarga la vuelta. Para que no pierda siempre. Mira abajo ahí. Por si te cae. Supongo. Sí, por si te cae a la plataforma subirá. La naranjita. Sí, una flechita. Mira, no. Uy. Vale, sabemos que rebota. Pero cuidado. Que te manda todas por culo. Vale, montando la caja, al montar la caja se empezará a mover para adelante girando sobre sí mismo. Seguramente. Estaba pensando, digo, ¿cómo seguiré? Venga, cógete.
azulete, rojete, y saltete, y champiñón. ¡Ole! Vale, esos son los mejores. Sí. Esos son los mejores. Y esta estaba. Uy. Cuidado ahí. Uy. Y ahora este saltará también, ¿no? Sí. Exactamente. ¡No! ¡No! Asco de esto. Es que gira. Toma. Bueno, para el tío. ¡Yuhu! No veo. Vale. Es lo único que puedo decir. ¡Ay! ¡Vamos! Cuadrado infernal. No, esto no es cuadrado infernal. Cuadrado infernal es su padre. Porque como es más fuerte, o sea, el padre. O el hijo. O el maestro. No lo sé. Llamadlo a Iker. Este es el que destruye mundos, ilusiones y esas mierdas que tanto le gusta. Vamos. Listo, no cojo la vida porque soy un rebelde. La vida es de febo, darte. Vale, aquí. Ahí, ahí está. Perfecto. Vale. A mí la cámara, me va a joder y voy a sentir miedo. Vale. Este. Este. Aquí para adelante. Llego. El colorado. Perfecto. Y ya está. Y perfecto. Ahora sí. Ahora sí que sí. Es que tenía miedo de no llegar. Porque es que subí a la plataforma del cubo. Da miedo. La verdad. Y creo que tras este interesante nivel. Se ha durado un huevo, lo cortamos ya. Y seguramente no veréis todos los intentos. No, cortaremos algo, porque si no, no veas. Igual los que más rabia de lo dejamos, pero en general la mitad no. Dale al like, suscribiros y nos vemos en el próximo episodio de Tuoné. Alerta San, suscribiros. Adiós. Adiós.